Hoy vamos a presenciar la liberación de tres tortugas llamadas cabezonas que cayeron accidentalmente en redes de pesca. Los científicos aprovechan estas situaciones para colocarle a los animales transmisores satelitales. Cuando vamos a liberar a los animales, lo que hacemos es, antes, digamos, los mantenemos en una piletita para ver que no tengan ningún problema de flotabilidad o de natación que le pueda llegar a generar el transmisor. Una vez que vemos que eso está bien, las trasladamos hacia el lugar de liberación con una camioneta, lo más tranquilas que se puedan. Y después, una vez que ya estamos en la lancha, lo que se hace es ir a una zona cercana de la zona en donde ellas fueron capturadas previamente. ¿Por qué? Y para, digamos, minimizar el impacto que se les genera a los animales, y a su vez lo que se busca principalmente es que no haya otras redes de pesca cerca. Por fin llega el momento de la primera liberación en la costa de Punta Raza, el límite sur de la bahía de San Borbón. Bueno, bien. La vamos humedeciendo de a poquito, que se vaya mojando, se aclimata. Y ahora la cuenta de 1, 2, 3. En todas las liberaciones intentamos que participen todos los actores que tuvieron algo que ver con que el animal este sea, digamos, equipado y que salga todo bien. ¡Se va la segunda! ¡Largamos! ¡Larguen! Yo creo que es fundamental el momento de la liberación para nosotros, porque si bien nosotros capturamos un animal de forma incidental, no tenemos la intención ni el deseo de capturarlo, el saber que un animal que quedó en nuestras redes se pudo recuperar y pudo ser liberado en buenas condiciones es la satisfacción más grande que podemos tener. Dos, tres, ya. Muy bueno. Buen trabajo. Obviamente la parte más linda de nuestra tarea es cuando, una vez que están rehabilitados los animales, los devolvemos a su medio ambiente natural. Una vez que los animales están en el mar, los científicos ya pueden comenzar a recibir la información de los transmisores satelitales. El seguimiento satelital es una herramienta que, si bien tiene un alto costo, tiene un muy alto rendimiento en el corto plazo. Con esta información lo que hacemos es generar unos mapas de densidad, de probabilidad, que lo que hacen es, nos van a decir cuáles son las zonas que están siendo más utilizadas por los animales. Esta información lo que vamos a hacer es superponerla con las áreas de pesca y ver cuál es el porcentaje de superposición que hay de las zonas de alimentación con las áreas de pesca. El desplazamiento de las tortugas se puede seguir día a día por internet. Lo que principalmente nosotros queremos hacer es que esa información científica no quede en el circuito académico, no quede solamente en un paper de investigación, sino traducir y trasladar esa información científica al ámbito de la gestión. Hace 2 meses el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 26.600, que es la Ley de adhesión a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. Prima fue el responsable, junto con Vida Silvestre y la Secretaría de Ambiente, de aportar la información técnica para que las comisiones de ambiente, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados de la Nación, pudieran disponer de la información científica que avalara la necesidad de formar parte de esta convención. Ahora vamos a hablar con Augusto Niesgay. Nos visita hoy Augusto Niesgay, ganador del segundo puesto en microbiología en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería, Intel ICEF, Estados Unidos. Finalista de la 27ª Olimpiada Matemática Argentina, ganador del Premio Latinoamericano y del Caribe del Agua por UNICEF, calificó para asistir a la cena anual con los premios Nobel en Estocolmo, Suecia. En sus ratos libres le gusta jugar al fútbol. Es hincha del club Boca Juniors.
¿Qué edad tenés, Augusto? 17 años. ¿Qué es el proyecto H2Ojo? Bueno, H2Ojo en sí es un proyecto de Feria de Ciencias que surge a raíz de una inquietud, producto de las continuas floraciones de cianobacterias que se dan... Espera, ¿producto de qué? Explícame de nuevo. De las cianobacterias. Cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Las cianobacterias son microorganismos que provienen del reino protista, que, bueno, en sí no son muy conocidas por el hombre a nivel vulgar, digamos. La gente como yo, por ejemplo. Yo no sé lo que son las cianobacterias. Claro, la gente en sí cree, las confunde con algas, pero en realidad son organismos del reino de los protistas, como te decía, y bueno, son organismos que pueden producir, entre otras problemáticas, toxinas que afectan a la salud de las personas. ¿Vos dónde vivís habitualmente? En Concordia. En Concordia. ¿Y qué te pasó? ¿Se te ocurrió mirar lo que pasaba en el agua? Claro, allá tenemos un lago que es el embalse de Salto Grande, ajá, el cual es muy concurrido en verano. La gente va, se baña, practica deportes acuáticos, hace natación, pesca. Y a partir del 2006 se comienzan a dar una serie de floraciones de cianobacterias, que allá comúnmente se conoce como verdín, que es una capa de lo que parecen ser algas verdes en la superficie, y a raíz de esto, de las continuas floraciones, se arranca con la investigación de Feria de Ciencias, que arranca en 2007, se contacta a especialistas de Concordia, arrancamos con una investigación previa, y después, en 2009, contactando a científicos de la Universidad Nacional de La Plata, del Departamento de Toxicología, ajá, se comienza con H2Ojo, que es una investigación que lo que hace es estudiar el impacto de las cianobacterias en la calidad del agua, tanto potable como recreacional, de la ciudad de Concordia. ¿Y vos qué edad tenías cuando empezó esto? Y fue en 2007, así que tenía 14, 15 años. Y así, a los 14 o 15 años se te ocurrió medir la toxicidad del agua, es raro eso. Sí, sí, igualmente yo ya venía desde los 9 que vengo haciendo Feria de Ciencias, ajá, con distintos proyectos, y bueno, a los 14 en sí surge el tema del verdín, y ahí arrancamos y bueno, seguimos hasta... ¿Y quién, cuando vos hablas en plurales, porque tenés otro grupo de personas que trabajan contigo? Claro, en sí, digamos, yo al hablar en plural, a lo que me refiero es toda la gente me ha apoyado, ya sean mis docentes, la profesora Graciela Rondán de Minondo, la profesora Mabel Gay, que bueno, también es mi mamá, y bueno, y todo el equipo de la Universidad Nacional de La Plata, que me ayudó con la investigación, también la gente del colegio. ¿Pero a vos fue el que se te ocurrió? Claro, sí, en sí la idea surge de mí, pero bueno, hablo en plural por el hecho de que siento que tengo un grupo atrás bueno, que me ayuda y me hace soporte para todo lo que hago, ¿no? No, bueno, pero me parece muy bien que lo hagas, además. Ahora, se te ocurre, vas al campo y descubrís que efectivamente, ¿cuánto tiempo te llevó a descubrir que había una toxicidad que estaba por encima de la tolerable? Bueno, en sí, al principio yo también era una de las personas que pensaba que eran algas, que no pasaba nada, que uno se metía, pero bueno, al meterse uno y al nadar por ahí, terminaba con irritaciones en la piel, sarpullido, otitis, conjuntivitis, bueno, y eso uno decía, bueno, es el lago. Pero después de un tiempo y después de investigar un poco, a raíz de la inquietud, descubrimos que quizá no era el lago y que quizás eran estas cianobacterias que producen distintos tipos de toxinas, entre ellas dermatotoxinas, que atacan a la piel, hepatotoxinas, que atacan el sistema hepático del hígado, y neurotoxinas que atacan el sistema nervioso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a raíz de esta investigación, ahí me di cuenta de que eran algo más que algas, ¿no? ¿Cuánto por encima estaba de la toxicidad, digamos, que uno podría tolerar, aceptar dentro de condiciones normales? Y... para cuantificarlo, para tener una idea. Y teníamos, en algunas mediciones, teníamos valores que llegaban a casi el doble. Casi el doble de lo aceptable. En promedio, ¿no? También teníamos mediciones esporádicas que eran mucho más, a veces 5 veces más, pero en determinados lugares. ¿Llevaste este trabajo a California en mayo del 2010? Sí, sí, así es, digamos. ¿En qué marco? En el marco de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, que, bueno, digamos, en lo que es la Feria de Ciencias en Argentina, uno arranca en una etapa departamental, que son los trabajos de la ciudad, luego pasa al provincial, luego al nacional, y en el nacional, justamente, algunos trabajos son galardonados y son elegidos como la selección, por así decirlo, la selección de Feria de Ciencias de Argentina, para ir a representar al país en la Feria de Intelicef,
que se hace siempre en Estados Unidos. Uh-huh. Y este año, bueno, tocó en California, ¿no? ¿En qué lugar de California? San José de California. Uh-huh. Cerca de San Francisco. Sí, cerca de San Francisco. ¿Y cómo te fue ahí? Bueno, ahí tuve la suerte de obtener segundo puesto en microbiología, que, bueno, la verdad que fue una alegría inmensa, ¿no? Porque el hecho de estar compitiendo contra más de 400 trabajos de más de 60 países, chicos de todo el mundo, con más y menos posibilidades de investigación y más nivel o menos nivel, el hecho de competir y lograr un segundo puesto, la verdad que es algo muy lindo, y también es lindo representar al país afuera, ¿no? ¿Cuándo vas a ir a Estocolmo y para qué? Bueno, a Estocolmo voy el año que viene, en diciembre del año que viene, en marco de lo que es el Seminario de Ciencia Joven, que bueno, es un premio también obtenido por participar en la Feria Nacional Suiza. Me dieron como premio a la investigación el boleto de participación para lo que es el Seminario de Ciencia Joven, que se hace en Estocolmo, y además tengo la posibilidad de asistir a lo que es la cena de los premios Nobel y también a la ceremonia de premiación, que es también más que una competencia, es un premio que les dan a distintos alumnos por las distintas investigaciones que hacen, ¿no? Nosotros queríamos presentar en este programa a Augusto, en este caso a Augusto Niesgay, porque está muy bien el tema del premio y está muy bien la relevancia que se le ha dado y la posibilidad a él de compartir con un grupo de jóvenes. ¿Cuántos chicos estuvieron en California, más o menos? Y en California fueron alrededor de, no sé, 10, 15 chicos. No, pero digo en total. Ah, en total, no. Un montón, 1.000, 1.500. 1.000 y pico de personas. De acuerdo con los datos que yo tengo acá, más de 1.600 personas. Sí, sí, sí. O sea, era un lugar. ¿Cuántos días estuviste? Y fue una semana. Habitualmente aquí en Científicos Industria Argentina vienen personas que ya han realizado una carrera y vienen a comunicar y a compartir lo que están haciendo. Es poco frecuente que haya gente tan joven, no tiene ni siquiera 18 años. Pero el objetivo de haber presentado a Augusto este día es para entender de que para tener creatividad, para pensar cosas, para que a uno se le ocurran cosas, la edad cronológica dice poco. Por supuesto que el entrenamiento y el estudio es vital, pero también hay gente que tiene ideas, y esas ideas hay que cuidarlas, protegerlas, regarlas y darles la oportunidad. En este caso, quienes participaron en Concordia, pero es Concordia como podría haber sido cualquier otro lugar de la Argentina o cualquier otro lugar del mundo. A nosotros nos ocupa la Argentina porque hacemos un programa que se llama Científicos Industria Argentina. Pero lo que yo valoro no es solamente la producción de él, sino de los que estuvieron alrededor. Ese nosotros, al cual él hacía referencia hace un ratito, que son aquellos que le dieron el sostén y te dieron la posibilidad. Sobre todo le dieron la posibilidad de poder exhibir una idea, desarrollarla, plasmarla, encontrar lo que él sospechaba que pasaba, y en definitiva fue un trabajo muy útil para la sociedad. Gracias por haber venido, Bob. Gracias, Adrián. Nosotros seguimos así con el programa. Después de la pausa te contamos cuál es la relación entre unas bacterias que viven en la Puna y la vida extraterrestre. Y momentos después hablamos de átomos y moléculas. Conocemos las novedades en nanotecnología. ANSES, con cada argentino, siempre.